Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En este caso les traigo un truco que está un poco tóxico, pero bastante interesante de la aplicación de Instagram. Si tú quieres saber de qué trata esto y cómo lo podemos hacer, quédate aquí, muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar hablando sobre este video que está muy interesante, creo que nunca está de más, incluso lo puedes hacer que este truco no sea tan tóxico y aplicarlo directamente para ti. Primero vamos a comenzar hablando de dónde surge este video y bueno, vamos a comenzar con este video que tenemos por acá, en el cual es un TikTok, en el cual ella lo que menciona es cómo puede configurar el Instagram de su pareja para que ya no le salga cierto tipo de contenido que no quiere que le esté apareciendo. Aquí en este caso, bueno, muestra cómo está accediendo a la opción de explorar, cómo está viendo las últimas publicaciones que tiene ahí y bueno, ella comprueba que realmente sí funciona y ya no le va a aparecer este tipo de contenido para que no pueda estar accediendo y viendo lo que ella no quiere que vea su pareja. Para hacer esto realmente es un truco muy sencillo, te comento que también lo puedes aplicar para ti, pero bueno, te comento los pasos que debes de seguir. Únicamente lo que vas a hacer es acceder aquí a Instagram, te vas a ir a la opción de tu perfil que tenemos en la parte de acá abajo y nos vamos a ir a las tres rayitas que tenemos en la parte de aquí arriba. Una vez estando aquí le vamos a dar en la opción de configuración. Estando aquí en configuración nos vamos a ir a la opción de cuenta. Estando aquí en cuenta nos vamos a ir a la opción que se llama control de contenido delicado. Y estando aquí probablemente te va a aparecer esta pantalla, si no te aparece solamente nos vamos para atrás y volvemos a acceder a la misma opción. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a ver que nos aparece este menú en el cual hay un control de filtro de lo que nos muestra aquí. Aquí básicamente es una funcionalidad que tiene Instagram para que no nos muestre algún tipo de contenido que no sea muy apto en relación a lo que se está mostrando en ese momento, tanto en las últimas noticias como en la ventana de buscar o explorar. Esto automáticamente lo hace el algoritmo de Instagram y lo va poniendo de una manera un poco más estricta o menos estricta. En este caso normalmente lo tenemos en estándar, podemos quitarlo para que nos aparezca aún más este tipo de contenido o lo podemos poner en menos. En este caso para ella la opción es ponerlo en menos para que de esta manera no le muestre nada. Aquí nos dice básicamente lo que es o lo que se menciona como contenido delicado y aquí nos muestra algunas de las opciones que bueno, nos va a seguir saliendo toda la información en nuestros contactos, pero bueno, va a tratar de evitar cierto tipo de contenido que no que se quiere que se muestre, solamente le ponemos en confirmar. De esta manera ya lo tendremos configurado como lo hizo ella, incluso como te comento, tú lo puedes activar en tu dispositivo para que no se esté mostrando, o incluso si no quieres que lo vea algún familiar que no debería de estar viendo cierto tipo de contenido que no es apto para su edad. Igualmente si tú quieres que esté un poquito más libre, pues solamente le pones aquí en la opción de más, le das en continuar y de esta manera pues nos va a mostrar más de este tipo de contenido. Como te comento, normalmente está aquí en estándar, así que bueno, tú lo puedes controlar de acuerdo a lo que quieres que se muestre en esa cuenta de esa persona. Realmente es muy sencillo, ya en este caso, bueno, si lo activamos en menos ya nos podemos salir, nos vamos a la opción de buscar y ya nos va a mostrar este tipo de contenido más adaptado a lo que nosotros queremos que se esté mostrando. Les damos en la parte de acá abajo, en los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este truco. ¿Ya lo conocías? O más que truco, esta funcionalidad, ¿ya la conocías, no la conocías? ¿Conoces alguna otra que nos quieras compartir? Déjanos saber en la parte de acá abajo, en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.